Bien, pues habéis visto este cultivador, solo tiene un pero, desde mi punto de vista, y es que no se ensucia. Está bastante chulo, creo que se tendría que levantar más, creo yo. Está muy pegado al suelo, ¿no? Está muy a ras, pero está bastante bien. La pega es esa, que no se ensucia. A ver si el autor lo modifica y pone que se ensucia. Por lo menos le quite brillo, que no brille tanto. Pero está bastante bien. Es uno de los mejores que he visto. Está bastante bien terminado, sus tornillos, pegatina, textura está en ambient occlusion de esta, que se ven con sombrita y cosas de esas, y está bastante bien. Lo que le falta es que sea lavable. Lo recomiendo totalmente, vaya. Está muy chulo, tiene 4 metros de ancho y requiere, según el motor, en la tienda, digamos, 300 y pico caballos. Como tiene tanto cuña, ¿vale? 320 caballos. No están bien la imagen esta, pero vaya que no tiene errores. Es el único error que tenía, sería eso, las imágenes que están más grandes, bueno, más chicas de lo que tiene que estar y saben estilizar. Lo único que ya digo es el que no sea lavable, es la única pega que tiene. De todas formas, lo recomiendo. Nada, señores, un saludito y nos veremos en el siguiente. Bye.